Me acabo de dar cuenta que estaba silenciado. Vamos, que me están echando la bronca por detrás. Me dicen por privado. Oye, tengo un rol pendiente. ¿Qué te parece si hacemos este rol que tenemos pensado antes de este otro rol? ¿Cómo, listo, pan? Ay. Creo que es esta. Esta no es. No, 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 que la he liado. ¡Corre, Henry! Ausfis de esos. Seleccionar Ausfis. Voy bien, voy perfecto, voy divino. De la muerte. O sea, de la muerte espero que no. ¡Ah! Voy perfecto. Vámonos. ¿Ocurre algo que os veo tan juntitos? No sé. Bueno, te comunico, va a haber una redada. Va a haber cargamento. Si no, vete a la comisaría y te explico un poco mejor. Okay. O sea, si con saber eso me sirve. ¿Es ahora o...? Ahora te lo digo rápidamente. Más que nada por seguridad. Van a transportar Que de alcohol hecho así hacia aquí. aprovecho y saco todo. Sí, y no te dejes nada importante porque si no te lo van a quitar si tienen la mínima oportunidad. Lo que te digo, van a hacer un cargamento de alcohol hacia aquí. Oh, Va a venir interesante. en barco y luego lo van a transportar en tierra. ¿Y hacia dónde? No se sabe, pero va a estar aquí cerca. Es un Bueno, se puerto que hay por encontrará aquí. pues. Si nos superan el número, priorizar el cargamento. Obligar que se dispersen. Y ya está. Con Vale, eso ¿algún ya no. permiso de disparo o ninguno? Si disparan, hay que devolver. Vale, o sea, solamente si recibimos tiros, ¿no? Sí. Vale. Si apuntan, apuntamos, evidentemente, ¿sabes? Vale. Hacemos lo mismo. Si disparan ellos, nosotros disparamos. Vale, perfecto, Y pues. si huyen y no hay forma de detenerlos a los caballos. Y si puedes, rompe. Si no hace falta hacer daño al caballo, pues rompes la cuerda, ¿sabes? Que tienen ahí. Hablando de, voy a pillar la cuerda que no la que la tengo bien guardada. Sí. Y ya está. En plan, va a ser dentro de poco, va a ser a las 10 y van a empezar a moverse. Joder, pues he llegado A justito, tiempo. ¿eh? Sí, sí, Hostia sí. puta, he llegado a tiempo, pues. Venga, Klaus, que hoy toca trabajar. ¿Qué, Klaus? ¿Te apetece un poquito de Ah, y marcha? por cierto, Sí, nada de dime. hablar con Con... Torquemada. Uy, uy, uy. Ahí han pasado cosas. Cero, cero, cero comunicación con ella. Vale, lo entiendo, no pasa nada. Dejen paso. Son como que no. Son como que no. Ya sabéis lo principal. Priorizar la carga. Los detenidos son lo que ocurrirá después, ¿sí? De acuerdo. De Ante acuerdo. todo, la carga. Por favor. Vamos marchando poco a poco. Bueno, antes de nada, dame un segundo, que me ha llegado un telegrama.
Vale, todo el mundo se sabe la formación de cuña. El que se sepa la formación de cuña, que la haga. Los demás que le sigan el ejemplo. La recomiendo. Es que si no vamos a chocarnos entre nosotros. A ver, procedamos andando. ¿Qué le iba a comentar? Por lo que me ha dicho mi informante. Así que tomaremos un poco de media distancia y a partir de ahí esperaremos a ver qué podemos ver y qué no. Bueno, fin, como los viejos tiempos, pues. Hombre. Uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué mal he visto eso. Qué mal he visto eso. Espera, espera, juntar todo, juntar todo. Qué mal he visto eso. No he sido la única con dolor de cabeza, ¿verdad? No. Ah, pues yo voy bien. Yo voy bien. Sí, sí, no, no yo iba. Dolor, pero... yo iba bien hasta que no iba bien. Bueno, no vale, Voy a hacer una cosa. ¿Cómo? Para que no me duela la cabeza. Un segundito, ¿eh? Sí, sí, usted tranquilo, tenemos tiempo. Bueno, pues nada. No, no, sí, lo mío era rápido, ya está. ¿Qué les iba a decir a todos? Joder. Me da que vamos a tener que esperar un poco más de tiempo, lo más probable. Así que vamos a ir sin prisa, ¿sí? Ok. Bueno, así nadie se estrella por el camino. Que lo estoy viendo venir. Bueno, sobre todo el señor este de aquí delante mío, del abrigo. Que no sé ni cómo nos cuesta. Aprende a llevar abrigo, señorita Eli. ¿Quieres matarme o qué? A ver. ¿Quién se acaba de quitar el abrigo? ¿Perdone? Cállese. Con todo mi cariño, ¿eh? Ah. No sé qué cojones ha pasado, tío. Lo peor es que no podemos avanzar más. Si seguimos avanzando, nos los vamos a comer de cara. Bueno. Bueno, aquí estamos. ¿Alguien se sabe alguna historia? ¿Una canción de típica de trayecto o algo? A ti no te voy a cantar, ni de coña. Bueno. Bueno, vamos a esperar un poco a que los niños que tengan pagados me informen bien de cuándo podemos avanzar y cuándo no. Nada, aprovechen y descansen a los caballos y todo lo que necesiten. Mi caballo dice que quiere guerra. Tú siempre quieres guerra. Siempre. ¿Han cogido vendas? Creo que ninguno. Sí, el señor Henry, ya que estaba bajo un momento. Joder. Vale, vale. Llevo vendas, si alguien necesita que avise. Yo también llevo. Cuidado con el señor Torquemada. Vale, vale. Ya, me ha informado Finn de cero contacto con él. ¿Ha pasado algo? Básicamente va jugando a la doble cara, por lo que me ha dicho mi informante. O sea, terminó de elegir bando, supongo.
Creo que directamente no. Básicamente la va liando por ahí y nos la lía a nosotros, se la lía a ellos. Entiendo. Así vale, está que... bien saberlo. Está bien saberlo. Es peligroso acercarse a ellos. Y ahora mismo lo que tenemos que priorizar es el cargamento de alcohol, ¿vale? Vale. ¿Sabéis dónde se ubica esta gente? Ahora mismo sabemos dónde van a ir a depositar el alcohol. Lo que pasa es que tenemos que esperar por unos motivos. Ya, ya, pero digo, ¿el nido de esta gente es ese? No, no sabemos de momento nada. Nosotros pensábamos que Torquemada iba a poder sernos de utilidad, pero bueno. El otro día, lo tengo por ahí apuntado, luego lo miro, me encontré con un señor... Eli, habla más bajo. Qué paliza, de verdad. Bueno, me encontré con un señor... que dice que está dando información por aquí a un señor de los nuestros. Pero este señor estaba corriendo todo el rato por el pueblo con el caballo y bueno, ¿qué? ¿Se llamaba Torquemada? Muy posiblemente. Creo que sí. Porque eso de ir corriendo a todos los sitios... Lleva un caballo así como canela. Bueno, la última vez que vino, vino en globo. Listo. Sí, es Torquemada. Creo que van a ser el mismo número que nosotros. Vale. Sí, 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 sí. Pues eso, que muy disimulado no fue, porque me soltó que estaba dando información a alguien de los sheriff. Bueno, ya sabes mucho, ¿no? Así que intentar que no sea tan bocazas. No sé si está con abogados. Sí, sí, sí. Sí, pues eso, hablar con él porque... un poco más y le saco la información, pero no quise... Espératela. Uy, 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 uy. No. Obviamente devolvemos. Si no, tampoco. No vamos a hacer eso con nosotros. Claro, vamos a ir a capturarle, no vamos a llamar. Vale, denme un segundo, hablen con sus compañeros. Voy un momento a mirar una cosa en el mapa. Ok, sin ningún problema. Tampoco nos lo haremos nosotros, porque eso sería deshonroso. ¿Será que Henry se robó una botella? Yo digo sí. Hombre, por ahora cuántas me he robado. Por ahora mi balance va en positivo, ¿eh? De hecho te voy a decir cuánto tiempo tengo. Vale, parece que el descanso va para largo, así que... Madre mía, me quiero pegar un tiro. Voy a revisar otra vez unas cositas y a ver qué tal. Bueno, no pasa nada, tú avisa cuando eso. Te mando los cafelitos que estés haciendo. Aquí haciendo tiempo, no te preocupes. Pasando el rato. Y ahora uno tocando el piano. Tenemos un piano, hombre, para la gente, ¿no? ¿Alguien tiene un baño o un cosa? Yo sí, creo. Tráete uno por aquí. Qué vida más dura. Aparte es esto, ¿sabes? Que estamos en medio de... ¿Sí? El camino. El camino, ¿no? Sí, a ver, sí. A ver, ¿quién lo reclamamos? Que venga aquí y lo paramos. Bueno, a ver, control de zona. Que llamen a los Eric. Exacto. Cuando venga aquí alguno... Madre mía, qué payaso. Si alguien llama a los Eric, vendrán muy rápido. Sí, la verdad. Cuando venga por acá alguno, se asustará. Dice, aquí estamos controlando la zona. Que por cierto, un placer volverte a ver, Murphy, que hace días que no te veo. Sí, ya te veo, hace días que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos dos días? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Estas últimas noches tenía mucho papeleo. Ajá. Así que un poquito complicado, pero ya estoy de vuelta. Entonces está bien, has comido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya está.
Y por si acaso también tengo para cuando el descanso termine. Ah, también. A ver, ¿qué problema tenéis con las armas? Sí, no, la verdad es que el sonidito. Voy a meter el rifle por el culo. La verdad es que el sonidito me está poniendo nervioso hasta a mí. Uf, estoy. Estoy viendo si tengo agilidad en mano. Así que tengo agilidad, así que puedo sacar las armas rápido, ¿ves? Por fin. Sí, vale. Es que necesito. Es que yo en mi caso necesito. Yo necesito ejercitar las muñecas porque estoy mal acostumbrado al fusil. Pues hay una forma. Por lo que yeah. Creo que vamos a cambiar un poquito, ¿eh? Bueno. Nada, pero en mi caso es así. No quiero molestar con el sonido, disculpa. ¿Perdón? Que no quería molestar con el sonido. ¿Qué le pasa a ese señor? Se ha quedado ahí. Viene un carro. Castigado ahí. Está castigado. Se ha castigado ahí, alejado ahí. Está castigado. Se ha portado mal, entonces se ha quedado castigado. Está portado mal. Madre mía, mi juezo. Si no hace tanto calor. ¿Cómo que no hace calor? Me cago en tu vida. Sí, está frío. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Me ha dado error? ¿Un error ruso?